lo que tenemos que pretender todo, el sacrificio en todas las líneas. Empieza, son 45 para largue. Descansamos 45 para largue y acá tiene que ser una fiesta, porque nosotros nos preparamos para ganar. Y todo el mundo, o te pensás que ellos no se prepararon para ganar también. Sí, pero vamos a medir fuerza. Nosotros estamos acá, ahora vamos a salir de ahí. Y vamos a medir fuerza. Nadie sabe el resultado, pero nosotros lo vamos a ir a buscar. ¿Se entiende lo que lo quiero proponer, muchachos? Nosotros no vamos a ir a esperar. No vamos a esperar que nos lance. Vamos a ir a presionar. Entonces, si presionamos, vamos a estar todos metidos. Son jugadores de fútbol que ahora se van a expresar de adentro. Un simple colaborador que, gracias a Dios, tengo este grupo hermoso. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, dejamos los huevos en beneficio del equipo y dejamos el corazón, porque vamos a empezar a tener una ilusión. ¿Se entiende? Y esta ilusión tiene que ir creciendo. A partir de ahora tiene que crecer. Esta es nuestra casa, que no se lleva nadie nada. ¡Vamos! A punto de arrancar el partido aquí, domingo recontra soleado. Aquí, Barrio Los Naranjos, Las Malvinas, Ricardo Conjuga, Ostronic, el Estadio de Atlas. Nico, ¿cómo dijiste? ¿Visita? ¿Sí, sí? Diego, Malvinas, abajo. Malvinas. Por suerte. Vamos también de lado. Perfecto. Sacan ustedes, buen partido. Lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Con este diálogo y este respeto, perfecto. ¿Sí? Creo que se olviden lo que hablamos. ¡Mueve Pavone! Toca para atrás, para Greco. Inicio del partido aquí en el Ricardo Puga. Maldonado. Mete el bochazo Adrián Maldonado. ¡Se pasa Costa! ¡Cabezazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Son Atlas del primero! Va, Fernando, Fernando. Maldonado. Que pasa la pelota, se pasa. Le va, que queda. ¡La ponía ahí! Abajo a Costa. Le pegó mal, le pegó con la canilla, le salió al arco al primer palo y abajo a Costa tuvo que revolcarse un poquito para atrapar ese balón. Adrián Maldonado que manda al centro, ¡cabá! ¡Ay, ay, 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 ay! La saca en un corner más, yo la vi que podía entrar, che. Ya deja la pelota, metía a Bregu. Abajo, luchaba con Selling. Quiso tirar un caño ahí. Pega. Adrián Maldonado. Ya mete el centro empaladita, la pelota queda ahí. Abregu que la tocaba. Suricata, Maldonado. Estuvo bien, estuvo pillo. Está con Adrián. Adrián hace un enganche pequeño, un medio giro. Adrián Maldonado que le deja la pelota. Buena jugada para Suricata. Está al fondo. Suricata, Suricata que manda al centro. ¡Sánchez, carajo! ¡Vamos, Ariel! Ariel Vera que pone la pelota. La pelota nace, el gol nace de la jugada de Maldonado, de los pies de Maldonado que retiene, que aguanta la pelota, que le pasa a Suricata como una verdadera Suricata con esos pasos largos. Tira el centro, es un poco pasado, por el otro lado la encuentra Vega, que controla primero, que hace el espacio para que se acomoden los delanteros del marrón. Mete un lanzamiento de izquierda a derecha al medio del arco, muy bueno para que Ceballos. De zurda, venza las manos de Cacheta Costa y es el primero. Y a pesar de lo cerrado y de lo empujado que lo llevó Atlas, es merecido, Pablo. Terminó el primer tiempo. Triunfazo parcial de Atlas, 1-0. Es merecido hasta ahora. Como dijo Pablo, triunfazo parcial. Veremos qué pasa en el segundo tiempo, si cambia Alen, que ha chocado contra una muy buena defensa de Atlas. ¿Qué es lo que le voy a proponer ahora? Sacamos una diferencia, ¿sí? Por nada del mundo, ni se nos va a ocurrir esperar y que ellos nos lancen. Nosotros, toda la intensidad, tengo afuera en el banco un hambre para entrar. Entonces ustedes dejan todo, presionan y seguimos de la misma forma. Pero ¿cuál es la premisa para el segundo tiempo? Pues sí, ¿quién dijo al final Reta? Que pongamos todo, ¿con eso sirve? Sí, a veces sí, pero hay que jugar.
y nos tenemos que animar un poquito más a jugar. Un poquito más de coraje. Ustedes son superiores. Y entonces si juegan, créanme que vamos a sacar más diferencia. De Atlas, anulado. Oh. No sabemos bien qué pasó, ¿eh? ¿Hiciste foco? Sí, totalmente. Bien, Sánchez, buen peinada la pelota para Ceballos. Llévela, llévela, haga quilombo. ¡Se la manda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué juntito la tocó! Zunicata se queda como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo no la pude tocar? Dice, pero la tocó justo el jugador del Lechero. ¿Cómo estás viviendo esto acá? Muy lindo, muy lindo. Todo, la hinchada, me encantó. No imaginaba que iba a encontrar tanta gente acá, más allá que es un clásico, el primer partido, pero no, espectacular. La fiesta tremenda y bueno, es un pulpo más ruso, pero nada, es muy divertido, muy lindo vivir esto. No está muy prolijo Atlas en este momento. Oronel abre ahí con Matías Cuenca. Cuenca, Grieger. Convierte Quinteros. El empate de Alén, la buena jugada de Matías Cuenca que se la abrió para la derecha, lo acomodó con el cuerpo al Indio Vega y bueno, se enfrentó al arquero. Muy bien Ricky Grieger en la primera. En la segunda entró por el segundo palo el número 6 de Alén. Quinteros, ¿sí? Alén lanzado ahora a atacarlo a Atlas con lo que tenía. Llegó el número 6, fue sorpresa. Le empató cuando el partido no decía nada. Cuando se estaba cerrando despacito. Bueno, a empezar de vuelta. Primero vamos a ver qué solución le da al fútbol. Había salido Maldonado, que era el que más o menos manejaba la pelota. Así que vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos. Magia ya juega ahí con Díaz Larque, que la hace bien. Díaz Larque toquetea ahí atrás. Me gustó. Vamos, mándelo, que le pega. Rebota, le va a quedar para Díaz. Rebota la pelota también. Le queda, pégale, Selic. Por arriba el travesaño. ¡Dale, Nicolás! ¡Dale, Toro! ¡Dale, Toro! ¡Una más, dale, vamos! Bueno, lo termina el juez Zamora. Pardas en uno en el clásico, en el arranque. Parejo, trabado. Sí, bien decís, Pablito, un partido muy parejo, muy trabado, donde cuando mediábamos la primera mitad parecía que era de 0 a 0 con todo lo que faltaba. Atlas abre el marcador con empuje, con mucha fuerza, y Alén lo termina empatando similar. Le metió los tres delanteros de punta, el 3 número 9 bien definido, le fijó los defensores, empezaron a tirarla. Y bueno, y en la primera jugada que tuvo Matías Cuenca, definió bien. Ricky se la tapó muy bien y en un rebate Alem consigue el empate. Bueno, un partido muy parejo. Primera fecha, clásico de Rodríguez y un punto para cada uno.